Hola, hola. Bueno, gracias, Miguel. Te podés imaginar que después con esto vamos a tener que dar una mano para que esto quede todo por escrito en un documento, no en una presentación. No, estamos seguros que es en el 2012 porque durante un tiempo trabajó en el cambio de base Silvia Almar, ayudándolo a Arambure. Y finalmente, sí, en el 2012 se decidió, digamos, suspender porque tenía un costo grande por todos los que relevaban precios y no había, claro, porque durante un tiempo, yo me acuerdo que fue uno de los primeros proyectos que se presentó a través de la CSIC, Juanjo, para estudiar el tema de la varianza, porque claro, en un contexto, claro, era en un contexto donde había más inflación, entonces sí tenía sentido de pronto estudiar la varianza del índice de precios, pero después como que nada, y bueno, finalmente de las tantos, digamos, índices que se terminaron cortando porque, claro, era costoso mantenerlo. Sí, ese, Lincoln Varela y Hugo Mina, sí. Eso sí, estaba. No, no, no. El índice de precios siguió. Siguió. Es más, cuando hicimos la mudanza en el instituto, justamente nos trajimos todas las unos biblioratos para mantener todavía lo que fue el cambio de base, pues bueno, en algún momento vamos a tener capaz que tiempo para volver atrás y ver cómo eso guardamos la documentación. No, 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 sí, eso sí, siguió. No, Bueno, primero que nada, así un agradecimiento enorme por el trabajo que hiciste. Es maravilloso, además, los datos que conseguiste, que me tenté a preguntarte varias veces, pero dijiste, por ejemplo, las actas del consejo, que lo sacaste que están en biblioteca, valiosísima toda esa información. Y bueno, también el recuento, me parece que es súper, súper valioso todo este recuento que hiciste desde la no existencia de un índice de precios oficial. Bueno. Y bueno, eso me parece que es súper importante, además, eso que decía Ramón, dejarlo no solamente en una presentación, sino que puedas volcar todo eso en un documento para que es parte de la historia del instituto y además de las estadísticas, porque está completamente fundamental todo ese proceso que contaste de cómo se diseñó, cómo se hizo el muestreo. Bueno, acá hay gente que sabe más de todo eso, pero es como el primero. A ciegas, sí. Impresionante. Y lo otro que también comentaste, que me pareció súper interesante, es que vos tenías consejos de salarios. Había un relevamiento de cierta parte de lo que sería la evolución de los índices, pero no del precio, o sea que la posibilidad de calcular el índice de precios, el índice de salario real era bastante limitada, con lo cual eso seguramente eso determinaba las negociaciones. Sí, impresionante. Impresionante. Así que bueno, yo estoy totalmente maravillada con todo lo que contaste, y no, y sí, conmovida, porque es súper importante como el desarrollo de esa primera etapa del Instituto de Estadística asociado a las estadísticas económicas del país, ¿no? Es fundamental. Así que bueno, nada, agradecerte por venir y contarnos todo esto, por haber hecho todo ese relevamiento y haberte recorrido los archivos. Que son. Pues, habría que poner una nota al pie. Y bueno, nada, lo del índice. Ahora justo conversábamos con Rosa, que respecto del último índice de precios de los hogares de menores ingresos, que fue, bueno, el último que se cerró. Antes se cerró el de la construcción y había otro más, que trabajaba el Vichy, ¿te acordás? Trabajaba el Vichy Minas, trabajaba Lincoln Varela. Había, claro, estaba. Esos estaban cuando yo entré, que. Y Gaitán. Sí. Sí, en el 90 y yo en el 91, y esos índices funcionaban.
Y quedó este, y que además también era a la cabeza de, este, de llevar adelante este índice estaba Aramburu, que bueno, siempre fue como súper exigente en la construcción de este índice. Y el último cambio de base que tuvo fue este, la encuesta de gastos previa a esta de 2008, que ahora hablábamos con Rosa cuál era la fecha, yo no me acordaba la fecha, porque sí me acuerdo perfectamente que Aramburu también había participado en el procesamiento de la encuesta de gastos allá en el INE, y con esa misma información se recalculaban las ponderaciones acá del índice de precios de los hogares de menores ingresos, que también era muy demandado, y llamaban por teléfono. No averiguábamos si había ciertas prioridades, pero por lo menos yo no tenía esa información. Pero bueno, nada, agradecerte muchísimo. Quería volverlo de Costa Rica todavía. Tuve contacto con ella, pero una vez en el decanato, conocí a la hermana que va a los datos para jubilarse. Precisaba datos de cuándo había trabajado y una nota mía que había trabajado en el instituto. Y no sé. Yo vivo en Costa Rica. ¿Costa Rosa? Claro. Hola. Eso es prehistoria. Nunca supe, pero me entero ahora por ti de que la primera encuesta de gastos e ingresos la hizo entonces el Instituto Eliestá, ¿no? Esta de 300 familias. Esta fue la primera. La del 62, que fue la primera que hizo. La verdad que... yo me acuerdo de la del 82-83, que había trabajado Pascual Gerstenfeld en el diseño de esa encuesta de gastos, y le habían dedicado mucho tiempo en el INE. Yo todavía, bueno, estaba acá en la facultad y no estaba en el INE. Y me tocó dirigir el cambio de base de la canasta del IPC en base a los resultados de esa encuesta. Pero nunca me dio por hurgar así como tú en ver los orígenes. Entonces, en la parte de publicaciones, entras a la encuesta de ingresos y gastos 2008. ¿Ah? Es la última. Que la base es 2010, ¿no? Del índice. La última encuesta. Entonces te dice antecedentes y te trae las encuestas anteriores. Entrás a la publicación de la anterior, que creo que fue la del 72 o algo así, y te dice antecedentes. Y entras a la otra. Y en esa creo que dice la primera encuesta de fue en 19, fue tal fecha, inició en 62. Fue la última encuesta que hizo Laura, que se hizo allá por el 16-17, creo. Demoró muchísimo en validarse los datos, porque esa encuesta salió con... la hicieron con tablet, y ahí se perdió mucha información que anotaban los encuestadores en las libretas semanales, y entonces se costó mucho, sin esa información, validar la base. Se contrató un consultor, se validó la base, Marcelo Pereira creo que fue, y después de validar la base, se usó para el cambio de base de cuentas nacionales del 2012, y recién ahora están terminando el proceso para el nuevo IPC, para el cambio de base del nuevo IPC, que saldrá con base de esa encuesta.
pero bueno, pero sí, es terrible, ¿no? Lo que se demora en procesar esas encuestas, ya. Sí, no, claro, por supuesto, sí, procesar una encuesta de gastos e ingresos, tendría que demorar un año, pero demora bastante más, y esta demoró más, y como demoran tanto, y después hay que procesar toda la canasta, hacer la encuesta de especificaciones que tú mencionabas, para ver qué precio se sigue, hay que calcular el IPC en paralelo, el viejo y el nuevo, para ver cómo da. Y después de cumplir con todo eso, recién se sale. Así que supongo que fin de este año el INE saldrá con la nueva base. ¿Alguien más que comentar? No, no en el 67, pero en el 58. ¿Ya había inflación del orden de... Hay que buscar. Sí. Está la serie anual, está del 14. Habría que buscarlo, pero había inflación. Me acuerdo que cuando triunfa el Partido Nacional, el dólar estaba 2.50. Una de las primeras medidas que toma Cini es la devaluación, y lo lleva a 11 pesos. Claro, porque era como en Argentina, había negro, blue, gris, verde, todos colores. Pero sí, no, había inflación. No, yo creo que, claro, este trabajo y el que presentamos con David los otros días, el del modelo de simulación, ha sido el trabajo más grande en cuanto a trabajo de campo, trabajo de mono, como decimos nosotros, ¿no? Planillas y cosas, claro. Juanjo Vilanova se acordaba los otros días cuando hablamos del modelo de simulación, que ellos eran los que hacían el trabajo ese de ir al Banco República y copiarte los datos que tenía el banco. Claro. No me acuerdo para qué hacíamos eso. Porque estamos haciendo la entrada para la electoral. Después de que recorrimos todo el catástrofe país, estaban papeles. Sí, sí. Y ahí, sí. Porque blanco. Sí. Mira que también se compró esas mapas y todo lo que vos hiciste en el pasado. Así. No, me acordaba de. Y eso es prehistoria también, ¿viste? Lo pasado que me acordaba, Miguel, cuando trabajamos también, ahora que la digo de. Bueno, cuando trabajamos en el. Yo me acuerdo de cuando la vez que nos agarramos, estábamos trabajando Lincoln y Hugo allá en la intendencia, y ahí íbamos a hacer crítica de formulario. Yo también no me acuerdo cuándo trabajamos, un año y medio, ¿no? Sí, ahí va, 91, sí. Sí, estamos con gente de ingeniería. Sí. Y ahí también, mirá que metimos. Sí, son de esos laburos que uno no se olvida más. Bueno, gracias a ustedes.